aquí estamos con Rita, conversando para la ciudad de La Romana con Acústica TV. Gracias, mi amor, por estar con nosotros. Gracias a ustedes por estar aquí. A mí me gustaría, Rita, que tú nos digas, antes de tú llegar al programa, porque tú vas para La Romana. Yo espero que me inviten. Amarrado. Okay. ¿Qué es lo que tú tocas? ¿Cuál es tu ritmo? ¿Cuál es el mensaje? La música mía es música dominicana de vanguardia. Música dominicana del siglo XXI. O sea, ahí está todo. Merengue, gagá, palo, zarandunga, todo lo que se ha hecho aquí en un pote. ¿Alguien te ha criticado que dice, pero qué es lo que ella canta, qué es lo que hace? Bueno, que siempre hay gente que no entienden. Mucha gente cuando se topan de frente con este proyecto, como que dicen, ¿qué es esto? Pero al final termina cautivándolo también, porque algo que está hecho con el corazón es de calidad y hay mucho ritmo ahí también. Rita, pero siento que tú eres como un fenómeno. Mira, tengo que ser honesto. Yo soy un comunicador honesto. No te conocía, nada más escuché el jarro que hiciste tu trabajo. Cuando empezaste que iba a cantar, todo mundo, periodista, comunicador, camarógrafo, se mandó a verte. ¿A qué tú crees que se debe eso? Yo creo que las cosas nuevas, las cosas que traen cambio, las cosas que hacen que la gente piense de una manera distinta, son necesarias. Y la gente está reaccionando a eso, ¿no? A algo que los estimula, que lo hace ver la vida de otra manera, y eso es lo que es mi proyecto. Ok, entonces óyeme bien. Si tú dices que la gente piensa, ¿cuál es la letra de tu música para que la gente piense? Bueno, en todas, aunque haya un rejuego, tú sabes, jocoso, en todas hay al final algo que sí queda. En la hora de volver, en la diáspora, la historia de todos los dominicanos que están, que entran y salen y entran, ¿no? Del territorio nacional, y que traen con ellos toda esa narrativa y toda su historia. En el Blue del Ping-Pong es una historia de amor, pero narrada desde otra cosa, ¿no? Desde el juego de palabras, desde lo jocoso. Jardinera es un canto, ¿no? a la fertilidad, a crear cosas desde el concreto, desde el asfalto, desde que pueden nacer cosas hasta de la basura. ¿Qué entiendes tú que aporta a este evento Artistas Unidos por Haití en el día de hoy? Bueno, aporto gozadera y felicidad, ¿no? Eso. Antes de terminar, invita a La Romana a que pronto tú vas a estar con Agustín en TV allá. Vamos a estar allá con Agustín en TV en La Romana prontísimo. Es una promesa de Rita Indiana y los misterios. Ahora párate. ¿Dónde está? Párate. ¿Dónde está? Espera. Esta vaina no puede ser así. ¿Dónde está? Se odió Fernandito Villalona ya. Rita le quitó la cosa. Gracias. Apéame, mami. Apéame, no me puedo apear. Ayúdame a apear. Ahí. Gracias. Diablo, qué grande.